en forma democrática en la familia, de dejar que todo el mundo explique sus opiniones y llegar a un acuerdo en la que todos están conformes con lo que vamos a hacer, y desde ese punto de vista se toman las decisiones por consenso de la mayoría. Las ventajas que esto tiene son varias, porque todas las mentes juntas piensan mejor que una sola, obtienen el apoyo de todos y eso facilita que se lleven a cabo. Las desventajas son que pueden no ser la mejor solución técnica, que no siempre la mayoría tiene la razón, y entonces viene la dictadura de la mayoría, pero entonces eventualmente pueden caer en la parálisis. Pero entonces últimamente lo que se usa son los tecnócratas. Entonces la forma tecnocrática consiste en que se toman por razones científicas y técnicas. Las ventajas es que están respaldadas por un método científico. Las desventajas que esto tiene es que la dictadura de los expertos, que excluyen al resto de la sociedad de la toma de decisiones, y en el caso de la familia, pues los padres hacen lo que consideran mejor sin tomarle la opinión ni siquiera a la esposa, ni mucho menos a los hijos. Y entonces muchas veces los expertos quieren pensar por los demás y tomar todas las decisiones, y a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Entonces sería muy bueno que tuviéramos un calendario en grande para que toda la familia sepa hacia dónde ir y qué es lo que va a pasar el sábado, el domingo, entre semana, y que todos trabajemos en conjunto para que se logren ese mismo objetivo y no entrar en conflictos. Efectivamente, lo contrario a lo democrático pues sería la autocracia, que el papá dice vamos a hacer esto y eso es lo que se hace, y como dice una cosa, dice otra, y también es contrario a la anarquía que platicabas tú, que platicabas. Sí, que ya todos están preparados para ir al triatlón el lunes, martes, miércoles a domingo, y el domingo uno dice mejor vamos a la barbacha, ahí a Luis Cabrera, entonces ya se fregó todo el plan. Pues sí. Y el esfuerzo de toda la familia. Efectivamente. ¿Hay suposiciones de la racionalidad o cómo es eso? La toma de decisiones racional implica que el problema sea claro y sin ninguna ambigüedad. Que se intenta alcanzar una sola meta perfectamente bien definida. Que todas las alternativas y consecuencias probables son conocidas. Que se sabe con claridad cuáles son las preferencias y las consecuencias posibles, que las preferencias son constantes y estables, que no existan restricciones de tiempo ni de costo, y la elección final maximizará el beneficio. Eso es ser racional, y las personas racionales pues toman decisiones racionales. Entonces, las personas racionales que toman decisiones racionales, ¿qué quiere decir? ¿Que utilizan el modelo racional en su perspectiva? O sea, ¿cómo es eso? ¿Que se supone que siempre tomamos una decisión y lo hacemos bajo el mismo esquema o cómo? Efectivamente, la toma de decisiones normalmente en el nivel directivo es hecha con poco tiempo y con poca información. Entonces, con poca información y con poco tiempo, y existen algunos conceptos para focalizar el modelo, o ¿cuáles son? Efectivamente, son racionalidad limitada, el conformismo y la heurística y los prejuicios. La racionalidad limitada, ¿cómo es? O sea, ¿son personas que se enfrentan con información inadecuada o toman decisiones inadecuadas, no tienen carencia de tiempo y dinero, no hay reuniones para dar la información, es una incapacidad para recordar toda la información, tienen límites de la propia inteligencia, están malnutridos, o qué les ocurre? Pues en la racionalidad limitada, los directivos construyen modelos simplificados extrayendo las características esenciales de los problemas sin captar toda su complejidad. Entonces son personas que casi no quieren analizar, no tienen la información. ¿Cómo es el rol de la intuición? ¿La intuición nos puede ayudar a este tipo de líderes que no tienen eso? Sí, pero lo preferible a la intuición es que la persona eficaz para tomar decisiones aprende a quedar satisfecho teniendo en mente una idea clara de las metas de la organización.
Y el rol de la intuición, pues, es que tomen decisiones intuitivamente y eso, y lo... ¿Es como un proceso inconsciente? Exacto, lo intuitivo es algo que ocurre en algún lugar secreto del cerebro de la persona que toma la decisión. Un lugar muy secreto, secreto, muy profundo, la intuición. Y nadie sabe, y ni él mismo sabe de dónde salió, y es cuando nos invitamos a constelaciones familiares, porque de seguro eso fue una cosa de los ancestros que ni saben por qué tomaron esa decisión. Exacto. O luego hay veces que resulta que la mamá murió a los 52 años y la hija inexplicablemente muere a la misma edad, 52 años, porque en un lugar secreto de su cerebro, de sus células, está esa información. Y piensa que se debe morir cuando tenga 52 años. Ajá, piensa eso. ¿Es frecuente que algún directivo que tenga un problema en particular y tenga problemas similares con los anteriores, o cómo es? ¿O es porque no tiene la información adecuada? Pues el carácter es similar. Cuando una persona es capaz de tomar decisiones rápidamente a partir de lo que pareciera ser una cantidad insuficiente de información, es cuando se utiliza la intuición. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo la heurística? ¿Qué tiene que ver con el liderazgo y para qué sirve? La heurística quiere decir el arte de inventar. Entonces se busca se investiga documentos o fuentes históricas. Eso es lo que dice el diccionario. El diccionario dice, se buscan las... Entonces, en la heurística, las personas dependen de principios heurísticos o reglas prácticas para simplificar la toma de decisiones, y desde ese punto de vista, los principios heurísticos son los que proceden de líneas empíricas, o sea, perfectamente probadas, y se emplean reglas y procedimientos elementales para la identificación de soluciones o respuestas al problema o a la actuación más adecuada para la situación, de aprovechar oportunidades o de resolver problemas. Y entonces, cuando las personas toman decisiones, tres elementos heurísticos se presentan una y otra vez: la disponibilidad, la representatividad, y ya cuando tenemos identificado o la oportunidad o la resolución del problema, hay que anclarlo y ajustarlo y aplicarlo. Entonces, esto es como programación neurolingüística, donde te puedes anclar a un momento de éxito en el que tuviste, que te fue bien, o que resolviste un problema, o que el líder nos habló de las soluciones, te anclas. Efectivamente. Entonces, ¿cómo se puede hacer un anclaje, por ejemplo? Bueno, hay anclas visuales, hay anclas auditivas, hay anclas táctiles, que las podemos explicar después del corte. En la heurística, entonces los invitamos nuevamente a nuestro curso de liderazgo empresarial o familiar, el 24 de octubre. Nos pueden llamar al 5515-82-2984 o escribir todas sus dudas al Facebook Cristi Careño Serrano. Tot la sofa nancy, ninte pe.